Muy buenas noches, estamos a 24 de octubre del año 2024. Son las 11 y 53 minutos de la noche y vamos a leer aquí un escrito muy importante, muy interesante de G. Mayada, ¿no? De Argentina, el cual me hace un comentario con respecto al video de los casos de Christopher Yeo y Kirill Chechenko en los torneos de ajedrez, análisis y sanciones. Pero se basó específicamente con el caso de Christopher Yeo. Vamos a leer aquí. Lo de hacer un bollo, la planilla, o sea que arrugó la planilla y se la guardó en el bolsillo, lo veo totalmente irrelevante. A mí me las han roto en la cara y ni me molesté por ello. A pesar que este mal es entendible. Los jugadores tienen sangre en las venas y después de estar 4 horas jugando una partida, que luego por los vaivenes del destino perdemos estando en buena posición, el caos volcánico que se produce dentro de uno es indescriptible. Por eso hay que tener en cuenta eso y luego de que un jugador pierde así, hay que tenerle cierta distancia para dejar que todo ese caos de su interior se disipe, se calme, se tranquilice, ¿no? Seguramente el camarógrafo que se le habría venido encima para filmarlo y captar el momento horrible es que estaba en que estaba pasando yo, reaccionó empujándolo. No fue golpe de puño ni ataque de ningún tipo, simplemente lo empujó. No quiero justificar al jugador, pero me parece realmente muy exagerado las medidas que se tomaron. No es un criminal ni un peligro para los demás jugadores, es simplemente un joven que tuvo una partida durísima contra el número 2 del mundo y perder le generó un caos emocional. Yo creo que sí tendrían que haberlo apercibido, amonestado, me imagino yo, pero nada más que eso. Lo trataron como si hubiera acuchillado a 3 jugadores y al árbitro. Demasiado exagerado. Todo, todo. Hasta llamaron a la policía. Maestro Rondón, sé que usted como yo hemos jugado torneos de mucha menos categoría, pero que se han suscitado situaciones muchísimo más terribles que esta. Y se resolvieron sin problema alguno. Si contara algunas anécdotas, saludos, maestro, siempre agradecido por su video. Gracias a ti, Gemayada, por comentar y por estar ahí, en verdad. Gracias a ti. Lo que puedo yo decir. Por supuesto, vamos a comentar algunas anécdotas. He sabido del caso de cuando Magnus Carlsen se molestó terriblemente contra Vasily Manchú en un torneo de rápida, no me recuerdo bien, que Magnus se levanta molesto, ¿no? Le da la mano al rival, pero los gestos de mucha molestia e incluso tira el bolígrafo en la mesa. Ah, por ser el famoso, por ser el jugador más fuerte del torneo, entonces no recibió amonestación. Eso fue en Europa. Pero en el caso de los norteamericanos, el Campeonato Nacional de los Estados Unidos y Sinkenfield, San Luis, donde se está haciendo el torneo, el evento. Esa sociedad tiene unas leyes extremadamente duras. Duras, duras, duras. Y uno como abogado, uno debe entender que más que el jugador y su edad, quien sea, a quien se refiera la sanción, se castiga el evento, la acción que ejecutó. Fue bastante grosero. Y se levantó con unas palabras, pero creo que están sancionando lo fuerte está. Es el empujón a la camarógrafo. Una escena que no podemos analizar simplemente porque es un menor de edad, de 17 años, y no lo podemos ver. Pero la gente de San Luis lo consideró extremadamente grave como una agresión
de tal manera que necesitaba ser expulsado del torneo. No se puede dejar antecedentes de perdones, de omisión de la culpa, de la falta, dado que en eventos posteriores, a futuro, podrían llegar al tapete, llegar a la escena de la reclamación de los jugadores, el caso de que, ajá, si perdonaron a Christopher, yo, porque a mí no. Esas cosas podrían suceder. Porque él sí y yo no. Ah, porque yo soy de color, ¿verdad? Ah, porque yo soy latino. Ah, porque yo no vivo aquí en Missouri. Ah, porque yo soy de otra latitud. Entonces vendría el cuestionamiento. Por lo tanto, la FIDE lo sanciona, lo revisa, lo estudia, pero también está en las bases del torneo. Cuando un jugador se inscribe y participa en un evento, una vez que se inscribe y está anotado, está aceptando las bases del torneo y está aceptando la dirección técnica del evento, pues, del torneo, sí. Está aceptando las condiciones. Y si en San Luis han decidido no dejar pasar nada de los jugadores para mantener el orden y la disciplina, entonces es comprensible de que se sancione a Christopher Joe y pudiera tomarse en consideración el hecho de que este joven jugador norteamericano se disculpa ante la organización del torneo, que no se excusa, no justifica su conducta, y es más, su padre plantea de que va a recibir terapias de la agresividad. Yo creo que eso fue lo mejor que pudo suceder. Lo mejor que pudo suceder es que admitiera la culpa, la falta. Si se va a someter psicológicamente a una terapia, maravilloso. Que lo ponga a prueba. Ajá, jugaste con fulano de tal, iba en un determinado torneo y perdiste con un jugador que tú pensaste que le ganaba. ¿Cuál va a ser tu reacción? Lo pondrán a prueba seguramente. Allá en los Estados Unidos son muy estrictos. Es una ley, es una sociedad, mejor dicho, muy, muy correcta, muy, muy ordenada, muy disciplinada, en verdad. Allá en Estados Unidos te pueden multar por cualquier cosa. Pues es el país de las leyes, si pudiéramos decir, país de las demandas. Entonces, ¿qué anécdotas podemos contar de nuestra vida? O sea, si por supuesto que no, nosotros no hemos estado ni en la élite, ni en los mejores torneos del mundo, pero en cierta forma no hemos destacado en nuestras ciudades, respectivas ciudades. Y claro que hemos visto reacciones, gritos, siempre y cuando no nos agreda ni nos haga daño, entonces bueno. Se lo dejamos a la organización del torneo. Algunas veces ofenden y dicen: estabas perdido, tú nunca me has ganado a mí. Tuviste suerte. Una agresión verbal. Tú lo que no tienes futurillo, tú eres un cachito, tú eres malo, tú eres un novato. Esa agresión verbal es innecesario, ¿no? Entonces, en cierta forma, ahí la organización del torneo, al ver una agresión no solamente física, sino verbal, entonces debería tomar medidas al respecto, en verdad. Debería tomar medidas al respecto. Yo creo que para no dejar antecedentes en el torneo ni eventos que en verdad pudieran sostenerse a futuro, jugadores que pudieran caer en una falta de este tipo, yo creo que la sanción fue correcta. Mas como el jugador se disculpó y van a asumir una terapia y de haber sido expulsado del torneo,
pudiera considerarse su participación en futuros eventos del Campeonato Nacional de los Estados Unidos, lo cual no lo creo tan fácil que eso se dé en Estados Unidos, en San Luis. Eso es muy difícil. Muy difícil por lo estricto y por lo fuertes que son. Muy fuerte esa sociedad. Es algo como cultural de los Estados Unidos. Ese orden y ese respeto que existe a las leyes y al comportamiento. Cuando hay una agresión física es extremadamente grave, pero no se dio así, no. Y que le llamaron hasta la policía, imagínense eso. Quizás que no lo escuchamos, pero tal vez dijo algunas cosas subidas de tono. Le llamaron hasta la policía, o sea, resulta pues, así acontece que el director técnico y los fiscales de ese torneo evaluaron de que la acción de Christopher Joe fue extremadamente muy grave, que ponía en riesgo la integridad física y la salud del resto de los, tanto física como psicológica, del resto de los jugadores. Además que es una conducta antideportiva, pues, extratablero. Es lamentable, pero eso puede suceder mucho en los adolescentes o en los hombres jóvenes, pues. Ese tipo de reacciones por la falta de experiencia, pero eso no lo justifica que estén haciendo eso, pero si no lo estudiaron, si nadie se los dijo en cuanto a sus comportamientos, entonces tendrán que sufrir las consecuencias en carne propia, pues, pudiéramos decir. Yo lo he vivido muchas veces con gente grosera. Claro que a mí también bueno, la planilla ni siquiera la han recogido, la dejan botada. En mi caso, y difícil, ¿no? O salen gritando, ¿no? Eso me ha pasado a mí muchísimas veces. Porque somos seres humanos y el que está alterado algunas veces trata de buscar problemas y a nivel externo he visto un caso de que dicen me molestaron y yo no sé qué. Hasta que un organizador del torneo le dijo de plano, ahora recientemente en la costa oriental del lago, se lo dijo a un jugador, le dijo, usted me causa un problema aquí delante de las autoridades de la alcaldía de Balmores Rodríguez, usted me causa un problema acá en la costa oriental y yo lo veto a usted de por vida. Usted no me juega más ni en bachaquero ni en cabima. No me juega más nunca, usted no regresa más. El hombre se calmó y se ganó su primer lugar. Pero así se lo dijeron de plano, de una vez. Usted está advertido, usted ocasiona un escándalo o hace una agresión física acá. Usted me ocasionó un problema acá en Bachaquero. Usted así sea que me levante la voz aquí y usted está expulsado del torneo y usted no juega más ni en Bachaquero ni en Cabima. Así se lo dijo en dos ciudades fundamentales, dos plazas importantes de la costa oriental del lago, del otro lado de esta provincia, departamento, estado, como lo llaman aquí en Venezuela. Y el hombre se calmó. ¿Por qué? Porque vio autoridad. Vio que el torneo no se escapa de las manos. No podía abusar ni la dirección técnica, ni de los árbitros, ni de los jugadores. Tuvo que dedicarse a jugar ajedrez y el jugador era bueno y no era el favorito, pero ganó bien su torneo. En verdad ganó bien, ganó bastante bien. Entonces, en resumen, estimados amigos, fue justo lo que le pasó en Mayada. Imagínense, la sociedad donde aplican hasta pena de muerte, pues, y aplican cadena perpetua, incluso menores de edad. Imagínense eso, de lo fuertes que son los Estados Unidos. Estados Unidos son muy fuertes con las leyes. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque este hecho que le sucedió en San Luis no se le va a olvidar ni se le va a borrar de la memoria el resto de su vida. Y cada vez que se le ocurra reaccionar
con agresividad y cerca del otro jugador o, cerca, o con el árbitro o la dirección técnica o los camarógrafos o el público, lo que sea, tendrá que recordar que ya pasó por una sanción y creo que no se le va a dejar pasar. Ahí sí puede quedar vetado por mucho tiempo porque allá en los Estados Unidos hay lo que sobran son jugadores de ajedrez de por sí. Ahí, si hay un país donde sobran bastantes jugadores de ajedrez, donde hay muchos jugadores de ajedrez de nivel, ese país indudablemente son los Estados Unidos de América. Si te gustó este video, por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, coméntalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 25 de octubre del año 2024 y son las 12 y 9 minutos de la madrugada. Gracias, Emma Yada, por tu comentario. Muy interesante. No es el hecho de que haya cometido un crimen, no. Es que en Estados Unidos las leyes son muy estrictas, son muy fuertes. Y no se le dejó pasar por alto a Christopher Joe lo que hizo. Incluso, nosotros no estamos enterados si Magnus Carlsen está suspendido en Estados Unidos por lo que pasó, el abandono que, le hizo, que hizo del torneo cuando perdió con Hans Niemann. Ese abandono fue un desaire para la organización del torneo. Y nosotros no escuchamos nunca una sanción hacia Magnus Carlsen por lo que pasó con Hans Niemann, en el caso de Hans Niemann. No escuchamos nada al respecto. Ay, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué no se le sanciona a Magnus Carlsen su abandono injustificado del torneo de San Luis, pues? ¿Por qué Magnus Carlsen se le permite esa clase de conducta? Ya hemos hablado dos cosas, dos eventos fuertes con Magnus Carlsen. Ah, pero Christopher Joe sí se le castiga con todo el peso de la ley, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Si la ley es igual para todos, vamos a aplicarlas así entonces. Que nadie se coma la luz, pues. Será así entonces. De todas maneras, terminó como chivo expiatorio para hacer valer que allá hay muchos, son muy estrictos y muy fuertes, qué sé yo. Algunas veces sí exageran, gemayada, y son los casos cuando los árbitros quieren ser más importantes que los propios jugadores, ¿no? O los directores técnicos quieren ser más importantes, entonces maltratan al público, maltratan jugadores, a veces se extralimitan. Hay muchos errores por todos lados. Pero si me apuras y me pides una opinión, un sí o no, está bien sancionado, digo yo. No debe ser perdonado, tiene que ser castigado, porque si no es castigado, lo vuelve a hacer. Lo vuelve a repetir la acción y lo vuelve a hacer y tenemos problemas con ello. Lo vuelve a hacer, lo vuelve a repetir. Por lo tanto, tiene que ser castigado, en verdad. Tiene que ser castigado. Eso es lo que pienso yo, en verdad. La sanción está más que justificada. También vi un caso de un problema de anima con otro jugador norteamericano que le hacía señales de vamos a arreglar esto afuera, como una amenaza pues, a su integridad física. Y Hans Niemann estaba llamando a un árbitro. Ah, a ese jugador que estaba llamando a aliarse a golpes con Hans Niemann, vamos afuera, un campeonato de Estados Unidos, no me recuerdo su nombre, ah, ese no recibe ninguna sanción y salió filmado y todo. Lo ideal es que los jugadores asuman que son profesionales. A ese nivel son profesionales. Y no solamente deben tener un nivel alto de pulcro, de lo que se quiere de un jugador de ajedrez, de élite, de calidad, sino que también tengan una conducta ejemplar. Una conducta ejemplar. Eso también forma parte de toda la actuación del jugador, no solamente el jugar bien, sino tener una conducta ejemplar.
que si Bobby Fischer tenía muchos berrinches y muchos problemas con los organizadores, con los árbitros de otra época. Estamos hablando del siglo XXI-2024. Es otra época, algo extemporáneo, pero no vamos a buscar a los genios. Ahora, si tomamos como ejemplo a Magnus Carlsen, se supone que Magnus Carlsen es contemporáneo con los jugadores que actualmente están participando en el campeonato de los Estados Unidos y con los actuales jugadores que se están destacando a nivel de élite y a nivel mundial. Y eso es otra cosa, estamos hablando de este tiempo, de esta época. Y si, bueno, y si me apuras, yo sí estoy de acuerdo con la sanción, porque si no lo vuelve a hacer. Pero también se debería tomar en consideración de que es primera vez que le pasa esto. Y el jugador se excusó, pidió disculpas. No se excusó, no dio excusas. No justificó su falta, simplemente aceptó su responsabilidad de que actuó mal, le dio la razón a la organización del torneo y eso pudiera ser tomado a considerar para futuras invitaciones para el Campeonato Nacional de los Estados Unidos. Que Dios los bendiga a todos, bendiciones para todos.